¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de análisis aquí en el canal de Soy Quemero. Esta vez para hablar de la entregada que hizo el primer equipo de Huracán ante Instituto de Córdoba, la entregada de, de un momento que parecía auspicioso y terminó en, en, en la más dura de las realidades, la entregada en una fecha donde... Todo podía terminar de una manera muy positiva para Huracán, pero muy positiva de verdad, donde la mayoría de los resultados eran positivos para Huracán y el equipo no logra aprovecharlo y, y termina sacando el peor resultado de todos los implicados y termina siendo el único equipo en zona de descenso a, a tan solo cinco fechas que termine la temporada. A la entregada de un director técnico que, que ha echado por la borda todo el crédito construido, eh, solo por insistir con cosas que no funcionan, por romper su propia brújula. La entregada de un equipo, de un plantel que quebró, quebró ante instituto su relación con el público. La entrega de un arquero que, que ya no, no tiene un solo motivo para, para ser el arquero de Huracán, ni el martes en Paternal, ni nunca más, ni nunca más, porque en una definición de torneo donde todos los implicados por la permanencia traban con la cabeza, tener al arquero que tiene Huracán y que se siga haciendo los goles que se está haciendo ya no, no, no tiene ningún sentido, ningún sentido. Hay gente que lo vio con mucha anticipación, hay gente, entre los que me incluyo, que considerábamos que, que había que cambiarlo, pero que cambiarlo podía ser una, una apuesta muy muy difícil, muy difícil, no solo por tener que, que poner a, al arquero suplente a hacerse cargo de esto, por más que sepamos de, de, de las sobradas eh, condiciones de mesa hacerse cargo de un momento caliente sino además pensando en, en cómo podía repercutir eso puertas adentro no bueno hoy está clarísimo y ya nadie duda que es preferible irnos al descenso con un vestuario podrido que con un arquero de, de cartón porque chávez fue un arquero de cartón con instituto y la entregada también de una comisión directiva que juega para, para el poder y no recibe nada a cambio. Al menos no nada que nosotros los hinchas podamos tantear. Entonces yo vuelvo con la figura que estoy diciendo hace dos partidos. Si el año que viene Huracán juega con Agropecuario y Barraca Central juega en el Lucó, nos vamos a sentir unos pelotudos totalmente. Ya nos lo sentimos, creo, hoy, pero bueno, eh, va, va, va a ser irreversible. Creo que Uragán empieza a perder el partido desde la formación eh, y con el gran primer capricho del, del entrenador, que yo sé que para muchos es eh, la inclusión de Pereira, para mí es la inclusión de Fatori, digo que, que, que el técnico insista con incluir lo que no se necesita incluir, habla de, de, de un capricho que le está costando carísimo Huracán. Huracán ha retrocedido claramente desde el ingreso de Fatori. amena ese partido con Racing, que la verdad que fue una isla, por un montón de, de motivos. Pero cuando se le achaca al técnico que rompe la saga central, eh, con la inclusión de Carrizo y moviendo a, a Tobio al, al, al perfil zurdo, bueno, yo creía que... que que tenía sentido, que tenía razones, que la altura de Pereira, su juego aéreo, eh, alcanzaba para, para entender por qué se hacía lo que se hacía, que Carrizo de tres con Puceto de lateral le daba a Huracán un sentido, le daba a Huracán un sentido. Que bueno, evidentemente la, la práctica indica que, que, que se queda en eso, en la teoría, ¿no? Porque. porque a Pereira le cuesta mucho hacer lo que el técnico pretende que haga, porque correr a Tobio fue perjudicial para Tobio y también para el equipo. Eh, pero yo le encontraba un sentido. A lo de Fatori no le encuentro ningún sentido. No le encuentro un sentido táctico, no le encuentro un sentido deportivo. Eh, solo lo explico desde la ausencia por completo de los, de los chilenos, como ha pasado por, por el tema de la fecha FIFA. Pero Huracán perdió cuando Fatori entró en el, bajo, en el Bajo Flores, perdió... Cuando, cuando Fatori fue, fue de la partida con estudiantes eh, y perdió también en, en, en el Luco con instituto, perdió porque Huracán ralentiza el juego, porque Huracán pierde la dinámica, y no es por pegarle a Fatori, porque, porque acá no se trata de esto, es entender que hay algo mejor y hay algo que funciona y fluye de una manera diferente. Yo entiendo que la baja de Tobio corre a... a a Echeverría al, al lateral, pero acá es donde los técnicos tienen que ser coherentes y tienen que ser vivos. Si a vos se te cae un titular en el calentamiento previo, no podés romper dos puestos para cubrir uno. Tenés que hacer pieza por pieza. Confíes mucho, poco o nada en Pizarro, que de hecho es lo que termina haciendo Martínez en el entretiempo, eh, con, el partido, con el partido ya, ya perdido para Huracán. Pero, pero este no es un momento para corregir errores en, en la marcha. Este es un momento para, para entender que lo mejor del equipo no se puede tocar, no se puede mover y no se puede eh, improvisar. Si la mejor dupla del mediocampo, que tiene Huracán, son los dos chilenos, a no ser que los chilenos estén en el extranjero, tienen que ser titular siempre, y tienen que ser ellos dos titulares siempre, y si se cae otro jugador, no lo tienen que, que reemplazar uno de los chilenos en otro puesto, lo tiene que reemplazar el jugador que esté en el puesto, aunque sea el tercer defensor central, no importa. Eh, bueno, Huracán toma esa decisión y, y lo apaga y la paga carísimo, y la paga carísimo, porque la verdad es que... es que, es que Huracán eh, vuelve a a abusos y abusos con la pelota que, que no le sirven, que no le sirven y que menos que menos le sirven cuando no estaba Carrizo, que es el central con mejor salida, cuando, cuando Echeverría estaba jugando, si bien ha jugado como central mucho tiempo, eh, o al menos eso sabemos, nunca lo hizo en Huracán, entonces esas cosas se sienten, se notan, se palpitan. Pero más allá de toda la táctica que la podemos discutir y, y podemos eh, estar más o menos de acuerdo con algunas, con algunas situaciones, me parece que hay algo que es indiscutido y, 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 y lo más preocupante de todo, y es la actitud con la, que, con la que el equipo encara este partido. Pero no solo con la actitud... Eh, con la que el equipo transita el partido, transita la derrota. si la cruz con la que Huracán arranca el partido. Huracán arranca el partido cabizbajo, Huracán arranca el partido con el freno de mano puesto, Huracán arranca el partido sin nunca, sin nunca, ir a la carga. Y cuando vos estás perdido por perdido, estás obligado a ganar y estás ante tu público, tenés que salir a comerte crudo al rival. Y Huracán no hizo eso, Huracán fue un equipo liviano, lento. Fácil, 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 fácil. Y se encuentra el gol de casualidad. Huracán se encuentra el gol de casualidad porque el centro que tira al arcón es un centro que iba al 5 de instituto. Se desvía de una manera clarísima, le queda servida a Soñola, que define muy bien y pone el 1 a 0. Entonces, Huracán haciendo nada se encuentra con todo: que es el gol, que es la apertura, que es la ventaja, que es salir del descenso, que es tener dos equipos abajo y seis con los mismos puntos es tener todo resuelto huracán sin proponérselo o al menos sin poder ejecutarlo tuvo todo resuelto y lo que fácil y lo que fácil vino fácilmente se fue y es un papelón como huracán eh, entrega el partido porque es una entrega de partido porque no se puede explicar de otra manera porque el primer gol de instituto es una jugada tan anunciada ese pase filtrado para el extremo que tira el centro. Es una jugada tan anunciada, tan, tan lenta, tan fácil, que no se puede entender, más allá de una entregada, cómo Huracán defiende esa pelota. Le pueden ganar la cuerda a Soto, bueno, ponele que se la pueden ganar. Cuando el centro cae al área, hay dos jugadores de instituto y uno de huracán. Y no era un contragolpe. Era una pelota que Instituto tenía muerta en la línea media, en la línea de cal. De ahí parte el pase filtrado, de ahí sale el centro. Y bueno, lo de Chávez ya, otro de los tantos goles que le hacen a Chávez en ese sentido, eh, de centro salaria, pero es muy claro que tiene que salir. Y es muy claro que tiene el tiempo y el espacio para hacerlo. Después llega el segundo gol, que bueno, ya es el, la tomada de pelo. O sea... El gol, de Chávez, el gol que le hacen a Chávez, el segundo gol, donde Pereira cubre mal, ponle que Pereira cubre pésimo, cubre pésimo, pero cubre ante el grito de, 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 del arquero, es un gol que, que, que ya, no me, digo, ya no hay nada más que discutir. No hay nada más que discutir. Y yo le estrecho la mano a todos lo que, los que vieron esto hace mucho tiempo, les estrecho la mano, porque claro lo más probable era que vuelva a pasar, y volvió a pasar, y no puede volver a pasar, no puede volver a pasar, vuelvo a lo del principio. Si Huracán se va a ir a la B, se tiene que ir a la B con los mejores en cancha. Yo prefiero irme a la B con un vestuario podrido que irme a la B con estos jugadores haciendo papelones de dimensiones cósmicas, como el papelón que hace el arquero Lucas Chávez, que si tenemos un poco de suerte, y tenemos un técnico consecuente a sus dichos, que lo tuvimos durante mucho tiempo y ya no lo tenemos, hace tres partidos que no lo tenemos, pero no por el resultado, ¿eh? por el rendimiento. Por el rendimiento. Si tenemos un técnico consecuente a sus dichos, no puede ser más el, técnico de, el arquero de Huracán de acá al final del campeonato. No puede ser otro que Mesa. No puede. Punto final para Chávez. Basta. Y yo entiendo que justamente el resultado, que son tres derrotas consecutivas, eh, bueno, pareciera que, que, que modifican todo, ¿no? Pero yo dije muchas veces acá, muchísimas veces acá y también en el programa, que lo que a mí me daba la seguridad de que Huracán se va, que se iba a quedar en primera, era lo que veía que el equipo hacía. Yo veía un equipo que tenía muy claro todo, que podía ganar, que podía perder pero que tenía claro lo que hacía, y que aún en las derrotas dolorosas, talleres, independiente, aún en esas derrotas, Huracán tenía cierto hilo que respetaba, un hilo que tocó el, el, el cielo ante Vélez y que se refrendó en el gasómetro, se refrendó en el gasómetro. No hubo más que, y ahí, y ahí murió, y ahí quedó, y ahí terminó. Porque Huracán dio pena con Central, dio pena con estudiantes, y con el instituto jugó el peor partido posible en el peor momento posible. Huracán se entregó, se entregó. Y la convicción de permanencia que yo tenía por lo que veía el equipo, hoy se transformó en una convicción de total incertidumbre por lo que ofrece el equipo, por lo que ofrece el equipo. Un equipo que no debería tener ningún problema y que debería estar afuera de todo a esta hora es el máximo candidato a descender porque es el único que está en zona de descenso. Y yo estoy convencido, pero lo firmo y, me, y apuesto todo lo que tengo, a que si Huracán gana en Paternal va a salir del descenso, va a terminar la próxima fecha fuera de zona de descenso o al menos en zona de desempate. El tema es cómo haces para ganar en Paternal. Pero no por Argentinos, por Huracán. Porque si vos no le ganás a nadie de visitante, bueno, ok. Ahora, no le Ahora perdés en el Ducó, ya sos un equipo que puede perder con cualquiera. Antes eras un equipo que le podía ganar a cualquiera, hasta hace 15 días. Hoy sos un equipo que puede perder con cualquiera, incluso con un equipo como Instituto, con sus buenas armas, con, 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 todo, con todos sus aspectos a destacar. Pero Huracán es quien pierde el partido. Entonces, cuando vos te entregas de esta manera, dejas en claro que cualquiera te puede ganar. Que cualquiera te puede ganar. Yo no creo que Huracán haya firmado el certificado de función ante instituto. No creo que le hayan picado el boleto. Eh, sí creo, sí creo que si esto termina de la peor manera, este partido va a ser el, la primera explicación. Va a ser el quiebre. Eh, fue muy dura la derrota con el Instituto. Fue muy dura, muy dura, por lo numérico claro, pero por lo espiritual sobre todo, lo anímico y lo deportivo, lo deportivo. Querido Diego Martínez, tenés que volver a las fuentes, tenés que volver al principio. Yo sé que ahora, como nunca antes en el campeonato, tenemos múltiples bajas, una fecha más sin Carrizo, una fecha sin Cócaro, a la espera de Tobio. Eh, Huracán tiene muchas bajas, tiene que rearmar el, el, el equipo. Puseto claramente lejos de su mejor forma física, pero hay que rearmar y hay que volver a las bases: hay que volver a Fertoli, hay que volver a Alfonso, hay que volver a sentar a Fatori en el banco. Hay que volver a lo que funcionó e insistir con eso. Y si no tenemos, por circunstancias de lesiones y, y, y suspensiones, si no tenemos a los intérpretes los tenemos que reemplazar piecita por piecita. Si el chileno es 5, tiene que jugar de 5 y de 2 que juegue Pizarro, de 6 que juegue Pizarro, y no importa, prefiero tener dudas ahí, pero no en el medio campo, a tener dudas ahí y también en el medio campo. Hay que volver a Fertoli, hay que volver a Alfonso, hay que volver a los jugadores que rindieron y a los jugadores que están de capa caída como Cócaro, que lleva tres partidos muy malos, hay que recuperarlos inmediatamente. Y a los jugadores que ya son un problema, hay que correrlos. Hay que correr al arquero porque es un problema. Hay que mantener en el banco a Fatori porque es un problema de titular. Hay que reservarlo para cuando no estén los chilenos. Hay que reservarlo para alguna circunstancia de partido que haga... Que merezca sumarse a Factory, a los chilenos, no a sacarlos. Es con los chilenos. Punto final. Sí o sí, siempre que estén, es con los chilenos. Es con Fertoli. Es con Puceto. Es con Masanti. Es con la dupla de centrales que estén disponibles. Es sin forzar nada. Es sin exagerar nada. Volvamos a lo simple. Volvamos a las raíces. No estamos muertos, esto no está acabado. Pero si nos vuelven a entregar, no vamos a tener mucho más que hacer. Y, y sepan que este dolor que sentimos todos, esta, esta herida tan profunda que nos dejó la derrota contra el Instituto, eh, nos, nos, nos tiene absolutamente, absolutamente desesperanzados con, con, con todos ustedes, con todos los que están. Formando parte de, activa de, de este presente deportivo. Y hoy todos, perdón que hable por ustedes, pero yo creo que hoy todos nos sentimos que nos están entregando de una manera incomprensible e inadmisible. Sáquennos de esta, porque ya no tenemos tiempo y no nos vamos a olvidar jamás de lo que nos están haciendo. Ojalá que tengan la dignidad y, y, y el. El pequeñísimo amor propio, el pequeñísimo amor propio de irse a este club dejando al club en el lugar donde llegaron. Gracias.